Durante el año 2021, los tuneros avanzamos de frente a la tarea de ordenamiento, la sustitución de importaciones, las exportaciones y la innovación tecnológica. En la presente emisión de Conciencia, les propongo conocer detalles al respecto. Es un reto hoy mantener la distribución, que es nuestro principal objeto social, la recesión, almacenamiento y manipulación de los combustibles. Es mucha actividad técnica, mucha actividad solamente especializada para este tipo de actividad. El transporte de combustible no está ajeno a las carencias del país y es todo un reto para nuestros trabajadores, para nuestros innovadores, nuestros mecánicos, nuestro personal de mantenimiento, lograr cumplir con la ejecución social en la provincia, amén de todas las carencias que existen en el país. Pero bueno, están creadas las expectativas, los trabajadores están motivados, existe sentido de pertenencia de forma general en todos los trabajadores, lo cual nos ha permitido mantener la sostenibilidad de la provincia en todos los tipos de combustible. Nosotros estamos, como el resto del sector empresarial, enfrascados en la búsqueda y la obtención de utilidades. Estas utilidades, como se ha explicado en otros marcos, tenemos derecho a repartir hasta el 30% al cierre del trimestre. Y estamos enfrascados en eso, en buscar utilidades sobre la base de la eficiencia sobre todo. Nosotros tenemos un mercado dirigido básicamente por asignaciones que da el Ministerio de Economía y Planificación en el país, en dependencia de la disponibilidad de inventario. Y hoy nuestra fuente principal de obtención de utilidades está en la venta de gas licuado liberado, que es el único producto que podemos comercializar de esa manera, y en el ahorro. Hoy tenemos que decir que hay estabilidad del producto, de todos los productos, el gas licuado, aunque no toda la demanda que nos está exigiendo la población, pero sí hay una estabilidad en el suministro, no toda la que hace falta, pero sí todos los días entra un nivel de cilindro de Santiago de Cuba que se distribuye en el horario del día y eso tiene una estabilidad. La chapa para la fabricación del cilindro es una chapa importada, la claro. Que se fabrica en Cuba no cumple con los requisitos para estos recipientes a presión. Las válvulas de los cilindros son importadas, o sea que es un grupo de recursos de importación que el país hoy no está en condiciones de importar. Hemos logrado un grupo de cosas, nos quedan muchas cosas por hacer, pero creo que estamos llevando a la par la preparación, la capacitación, la negociación, las empresas exportadoras, las empresas estatales, los no estatales, que de conjunto vamos a encaminar un trabajo que a corto y a mediano y a largo plazo vamos a ver aquellos productos que vamos a poner en el mercado nuestro y aquellos productos que vamos a poder exportar, trabajando con ellos todas las normas de calidad, sus marcas, cosas que hemos ido preparando, y creo que hoy ya estamos viendo los resultados porque hay un grupo de productos ya que se exportan y otros que se han importado y otros que tenemos puestos en las tiendas cadenas de divisas de la provincia. Nos parece que todas las acciones que podamos desarrollar de intercambio con el sector no estatal, escuchar las ideas, las iniciativas, los proyectos de cara a las nuevas normativas que vienen para potenciar el sector no estatal, le da un nuevo reimpulso. Y el movimiento sindical siempre ha estado acompañando para organizar, para representar e impulsar el sector no estatal, tan importante para brindar un grupo de bienes y servicios a la población tunera. Siempre para nosotros el intercambio con el sector no estatal para escuchar de primera mano los diferentes proyectos, iniciativas que tiene este sector para brindar mejores bienes y servicios y productos a la población, para nosotros es satisfacción para continuar nuestro proceso de acompañamiento, organizar y representar a este sector que ya en nuestra provincia supera los 26.000. Me dedico a realizar diferentes, fundamentalmente a la canastilla cubana, donde realizo juegos de cuna, tapadores, algunas baticas, entre otras cosas que considero muy importante. Y una preocupante es cómo podemos importar, que a la hora de importar sea más económico la compra en el exterior. Es mi primera experiencia, esta importación que estoy haciendo. Hay que buscarse importadores en el exterior que nos vendan a un precio más económico para que ese producto llegue con un precio más económico a la población. Pienso que se va a formalizar un poquito más el trabajo de nosotros, que es el apoyo que necesitábamos de la parte del gobierno. Ya hemos firmado contrato con Helma, contrato de más de 6 millones de pesos. Contrato con Universal, y aquí ahora mismo se fue la compañera de materia prima que está muy contenta con el trabajo de nosotros.
materia prima como proveedor de la materia prima, valga la redundancia, de nuestro trabajo, para la fabricación de la madera plástica. Elma como comercializadora para la agricultura. Y el Fondo Bienes Culturales, que es de donde nacimos. Aquí está el director y la comercializadora aquí. A Marcelo nos rendó el local y nos va a comercializar nuestro producto, aparte de la parte minorista y mayorista de plástico común. El contrato de firma de 6 millones con Helma es para los puestos de ganadería, para fortalecer la parte de la agricultura, bebederos de pollito y comederos de pollito, que estamos en la fabricación para eso, para la avícola, y los utensilios de los organopones. Todos estos productos están avalados y vinculados con la universidad. Hay que recordar que en su momento nuestra empresa fue capaz de producir y exportar a Europa acero naval, aleación que por su alta resistencia es producida por muy pocas acerías de nuestro continente y mucho menos de nuestra área geográfica inmediata. Prepararemos el camino para cumplimentar el reto estratégico de ser en el 2030 una empresa siderúrgica de alta tecnología, líder en el Caribe insular. En medio de la tarea de ordenamiento, Asinón Antunas logra perfeccionar su gestión empresarial precisamente a partir del vínculo estrecho que sostiene con la Universidad Cubana. La empresa Asinón Antunas siempre se ha caracterizado por ser una empresa exportadora, así que no es nuevo para nosotros el pedido de nuestro país hacia potenciar las exportaciones. Ya nosotros hace más de 20 años estamos exportando nuestra palanquilla con buena aceptación en el mercado internacional, es decir, que tenemos prestigio y ya tenemos un nicho en el mercado internacional que nos permite y nos identifica como altos productores del acero. En este caso, la palanquilla, que es lo que nosotros solamente exportamos. Para este año 2021 tenemos una tarea muy titánica, muy fuerte, a raíz de las dos problemáticas que hoy tiene nuestro país, el bloqueo que nos sigue acechando y el tema de la COVID-19. No obstante, la empresa tiene empeño. Hoy, naturalmente, para nosotros es un gran reto el tema productivo, porque tenemos dos grandes escenario que hoy a lo externo juega un papel fundamental en el cumplimiento de nuestros planes, que es la distribución y la estabilidad en el suministro de chatarra. Hoy los costos nosotros son muy elevados, es decir, la eficiencia es muy baja, atenuado en este caso por el tema de los precios de todos los productos. Nosotros prácticamente el 90% de los insumos en el costo de la acería del acero son importados, naturalmente se multiplican casi 21 veces los precios de cada uno de estos productos. Y tenemos los portadores energéticos, que en este año los precios son muy elevados, están alrededor de casi de un 29 o 30 veces suben los portadores energéticos. Por tanto, en este momento la ficha nosotros en la empresa nos está dando negativa, es decir, que las utilidades en este momento nos están dando negativa y de hecho los resultados son muy difíciles de alcanzar. Tenemos fortaleza, tenemos un sistema integrado de gestión certificado en nuestra empresa y eso nos pone en una situación muy favorable en el tema que podemos analizar todos aquellos riesgos que pueden atentar contra el proceso productivo y lo podemos evaluando, lo vamos a ir evaluando, vamos tomando acciones de las cuales nos permiten ir revirtiendo por lo menos parcialmente esta problemática que tenemos aquí en la empresa. Eso va a dar como resultado que podamos ir paulatinamente, progresivamente, llevando el estadio de la empresa a un estadio superior. Estamos afiliados con varias universidades del país para desarrollar y elevar la calidad de la ciencia en nuestras empresas. La tecnología de automatización y de sistemas para la industria del acero es generalmente dominada por grandes monopolios, porque no solo es la generación de un resultado científico, es también toda una logística de aseguramiento, de esquema empresarial que tienen grandes monopolios, que son los que normalmente venden tecnologías para la industria del acero. Entonces, al margen de que por un lado internacionalmente hoy se reconoce nuestra investigación, ya decir que te vas a convertir en un fabricante de esa tecnología y que la vas a vender o exportar, tiene otras implicaciones. En mi opinión, el prestigio que por un lado se gana en el contexto de Cuba, con todas las dificultades que conocemos, de lograr ese resultado, y por otro lado, el beneficio concreto que ya parte de él se está disfrutando en el funcionamiento de la acería hoy, y lo que podría disfrutarse en el futuro si se termina de montar este equipamiento, pues, a mi opinión, no es despreciable. La innovación tecnológica y la aplicación sistemática de la ciencia y la técnica se ha convertido en una práctica habitual de los tuneros. Conciencia es testigo de ello.
queremos aplicar la ciencia en este lugar, en esta finca, porque nos hemos dado cuenta que nuestro suelo es categoría 4, un suelo con bastante problemática porque apenas tiene nutrientes, y hemos querido hacer un estudio novedoso para de algún suelo que realmente es inservible lograr altos resultados. Nosotros queremos enfocar el agroturismo de una manera que los cultivos sean biológicos, que los cultivos no tengan ningún tipo de residuos químicos, que sea un cultivo con el tratamiento de sustancias vegetales, que no tenga ningún contaminante. El territorio en su proyección de desarrollo ya debe ir identificando los lugares donde pueda tener acceso el visitante extranjero, sobre todo, aunque no se descarta la posibilidad de que también se haga el turismo nacional. En ese sentido hemos visitado varias fincas y muchas que nos quedan por visitar, buscando el quehacer típico del campesino cubano, sobre todo, buscando la muestra de la producción de alimentos de la manera tradicional, buscando lugares que sean sanos, con producciones agroecológicas. El reto entonces del equipo de realización de nuestro programa Conciencia consiste en darle seguimiento próximamente al avance de los tuneros en la tarea de ordenamiento, la sustitución de importaciones y exportaciones, así como en la innovación tecnológica. Nos estaremos viendo en próximas emisiones. Muchísimas gracias.